pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Cuatro cosas que no sabías de Cristian Martinoli. Número 1. De padre argentino y madre mexicana, Cristian Octavio Martinoli Curí nació el 15 de octubre de 1975 en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, cuando tenía 8 años sus padres se divorciaron y tuvo que mudarse con su mamá a Toluca, por lo que creció en México y desde luego que cuenta con la nacionalidad mexicana. Número 2. Martinoli tuvo la inquietud de dedicarse al fútbol profesional, por lo que probó suerte en las inferiores de los Diablos y logró llegar hasta las reservas del conjunto mexiquense, donde ya competía por un lugar en el primer equipo, sin embargo desertó y optó por continuar con sus estudios en periodismo. Número 3. Cristian Martinoli llegó a la televisora de La Jusco en 1998 y conducía un programa juvenil deportivo llamado El Club, al lado de Sandra Chaín. Número 4. Fue en 2001 cuando Cristian Martinoli trabajó por primera vez al lado de Luis García, y fue en una mesa de análisis